Parceritos, bien, ok, aquí un novito para el canal. El día de hoy andamos con ese clásico de clásicos que creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos jugado en consola, en emulador, en lo que sea. Pero bueno, parceritos, ya sabes, si son nuevos por acá, los invito a suscribirse, a dejar su like, es totalmente gratis. Aparte de que no se tardan 2 segundos en darle un pequeño clic ahí en suscribirse, en dejar su like. Bueno, parceritos, este juego salió hace creo que 2 días en la Play Store. También salió para iOS, por ejemplo, en la Play Store ya tiene más de 1 millón de descargas, o sea, una locura, la verdad. Pero he visto que la gente le está tirando mucho, ¿no? Le está tirando, pues, lo que he visto, ¿no? Que he visto videos y cositas así, que el juego es puro temple run, que el juego se crashea, que el juego lo saca a cada rato, que esto, que lo otro. Entonces, como que la gente quiere como todo perfecto y es un juego que realmente lleva pues 2 días, ¿no? Y pues es bastante normal que presente algunos errores, pues la gente no le importa eso, sino que no, quieren todo perfecto, bla, bla, bla y todo eso. Yo les recomiendo que lo prueben, ¿no? O sea, la verdad, le den una oportunidad de chismosear, igual pues es un clasicazo de clásicos. Y pues no sé, en llevar por las personas, ¿no? Que si el juego lo saca. Bueno, yo realmente no podría opinar sobre si el juego lo saca porque pues realmente lo acabo de instalar hace unos minutos y pues aún no me ha sacado porque es la primera partida que he jugado. Era el colmo que en la primera partida me saque, ¿verdad? Pero bueno, sí he pillado pues videitos ya de este juego y pues lo que he visto es que a veces se repiten mucho los jefes. Que bla bla bla, pues hay cositas para mejorar, ¿no? Entonces, pues para tener en cuenta, igual pues hay que entender que el videojuego es totalmente nuevo y pues igual esto trae unos recuerdos de la infancia que es espectacular. Ya saben, parceritos, o sea, el juego aparte que no pesa mucho, bueno, sí pesa más o menos unas 700 megabytes porque después de instalarlo te pide descargar como otros datos, entonces pesa como unas 700 megabytes en total, entonces, pues para que lo tengan muy en cuenta, ¿no? Pues aquí vamos, realmente no entiendo una Damier, pero pues vamos a ir jugando mientras tanto, ¿no? Vamos a ver pues nuestras primeras impresiones de este juego. Luego, evidentemente está muy bien estructurado, pero bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos, aquí tenemos nuestros personajes. Algo que he visto mucho es que bueno, no sé si sea cierto porque no lo he visto, pero he visto varios que han comentado que el juego es pay to win. ¿Alguien me puede confirmar eso, porfa? O sea, si el juego es pay to win o no, o sea, he visto, no sé, no lo estoy confirmando, les estoy preguntando, pero bueno, tal vez en un próximo videito, pues confío, no, el juego sí se tiene unos tirones, ¿verdad? Pero bueno, ahí no pasa nada. Bueno, y aquí que, uy, eje, nos fuimos para el inframundo, pero bueno, como les comentaba, sí, según he visto que el juego que es pay to win, ¿no? Según. Pero no he visto, toca pues chismosearle, ¿no? Porque realmente, gente, lo acabo de instalar, o sea, recién lo que están viendo de fondo es lo que hay, es lo que estoy comentando actualmente. Bueno, tenemos una hormiga acá de jefe, dron hormigas que llamabas, que no alcancé a leer ahí de tanto hablar mierda, pero bueno, vamos a darle por acá. El juego en sí está bastante entretenido, bueno, a pesar de que lo llevo jugando realmente muy poco, pero bueno. Aquí en móvil, ¿no? En móvil, por supuesto. Ya lo he jugado en emulador. En consola creo que lo llegué a jugar alguna vez. La verdad creo. La verdad ya hace mucho tiempo. Bueno, vamos a darle a este jefe a ver qué tal nos va. Y aquí, no, vea esa puntería. Pero igual le ganamos porque pues es de los primeros jefes. Así que pues no pasa absolutamente nada. Así que pues bastante bien, ¿no? Bueno, gema del poder. Aquí nos dieron pues unas gemitas. Igual estaba viendo que había un problema este de que pues estaban dando una skin por el preregistro, pero aún no se la habían entregado como 4 días después, ¿no? Entonces la gente andaba también molesta por eso, porque no les entregaban pues su skin de hiena o algo así, no se las entregaban y se habían preregistrado. Yo la verdad no hice el preregistro, pero bueno, igual pues vamos a darle, ¿no? Acá vamos, pues igual apenas estamos completando el tutorial, ya se imaginarán, porque realmente no entiendo nada. Bueno, esto por acá, para subir el nitro acá. Le damos acá y nos hacen gastar, nos obligan a gastarnos nuestra gemita aquí, que es carados, como en todo juego, ¿no? En el tutorial siempre te obligan a gastarte tus gemitas para hacer sus pociones y para hacer su poco de vaina. En sí, el juego realmente no puedo opinar ahorita. En sí, el juego ahorita en móvil me gusta porque realmente lo he jugado realmente muy, muy poco. O sea, llevo que como 2 partidas, 3 partidas, si no estoy mal, pero bueno.
Vamos a darle, ¿no? Aquí tenemos pues estas cajas y cositas así. Realmente, a ver, vamos por acá. Vamos a coger todos estos parecen como mangos o esta vaina que es. No sé, bueno, eso no parece ni mango. Y yo acabé de decir una bobadiza, pero bueno, vamos a darle por acá. El juego, para lo que para los que dicen que se crashea, pues a mí realmente no. Solo hubo un pequeño tirón ahorita, pero de resto el juego pues va bastante fluido, bastante bien, la verdad. Bueno, nos juegan para el inframundo de nuevo. Bueno, a mí no, o sea, aparte de que lo repito 30.000 veces, de que llevo realmente muy poco jugando. Bueno, por acá tenemos al cangrejo Nitro, así que otro jefe, ¿no? Aquí los primeros jefes que realmente no importa, pero no importa, pero bueno, vamos a darle por acá que tiran esto. Bueno, los primeros niveles evidentemente son re fáciles, pero bueno, toca pues seguir jugándolo a ver que aumente la dificultad o si realmente el juego es muy fácil, porque si es muy fácil, realmente no, bueno, muy fácil y ni siquiera le acierto con DS, pero bueno. Bueno, aquí ya llegamos, completamos este otro nivel. Bueno, los primeros niveles obviamente van a ser súper sencillos y súper fáciles, ¿no? Todavía ya se terminó el tutorial, ¿o qué? Porque llevo media hora aquí hablando y sigo en el tutorial, tutorial. Ya no quiero como más tutorial. Bueno, subimos el cangrejo este. Bueno, ya, ah, no, que lo eliminamos. Esto lo conseguiste. Bueno. Bueno, por acá tenemos como nuestra ciudad, ¿no? Pero no, este tutorial está re largo. A ver, debería. Bueno, por acá tenemos que más que nos obliguen a hacer este montonazo de cosas. O sea, no soy fan de los tutoriales en los videojuegos por lo mismo. Pero bueno, ahora le damos esto acá. Nos obligan a gastar nuestras gemitas preciadas que nos regalan. Y pues vamos a darle acá. Bueno, batalla. Acá, bueno, bien. Vamos a ver si por lo menos en este videito alcanzamos a terminar el tutorial porque ya. Estoy como cabezón, ¿no? Como cabezón de que con este tutorial. Bueno, por acá tenemos nuestros personajes. No, no me dejan cambiarlo, creo. Sí. Bueno, no tengo ni gemas para comprar eso, así que vamos a jugar con este. Bueno, aquí esta vaina que es. Mira, una bombella nos ayuda a derrotar. Ok. Ok. Toca para lanzar la bombella. Ok. Vamos a darle acá. Ok. Listo. Uy, esa vaina explota todo por. Todo lo que se encuentre, ¿no? Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a guardar esta, o será que ya no hay más. Bueno, vamos a tirar esa para el nitro. Ok, vamos a darle por acá. Bueno, aquí esto, si nos la atacan, es para usarla, la verdad. Si nos toca eso por todo el lado, pues porque para usarla, ¿para qué más nos dan eso, verdad? Pero bueno, vamos a terminar esto. A ver qué tal nos va, ¿no? Vamos a destruir esto. Uy. Punto de control, otra bombella es que se llamaba, es que realmente ni lo recuerdo. El nitro, ¿qué pasó? ¿Me morí? No, gente, tenía que tocar la caja, tenía que tocar la caja. Bueno, toca para correr, ahora nos toca repetir el nivel este porque qué maravilla, imaginen los niveles fáciles perdiendo. Bueno, bien, bien, esa era la que tenía que hacer ahorita, pero pues ni siquiera lo hice, pero bueno, vamos a darle por acá, vamos a darle por acá. Bueno, acá tenemos otra vez el nitro. Bien, bien. Saltamos esta vaina por acá, por acá. Bueno, no está realmente nada, nada mal. Turun, tun, tun. Lo que he visto es que, o sea, es como bastante dinámico. Uy, acá tenemos el otro jefe. Bueno, el jefe está re feo. Bueno, he visto que es como bastante dinámico o algo así. Vamos a ver por acá. Vamos a recoger esto acá y le. ¡Hueje, hueje, hueje! ¡Hueje! ¿Cómo derroto a este men? Ah, que okay, tirándole eso, si no estoy mal. Vamos a tirar. ¡Hueje! Bueno, ¿dónde están esas bombellas? Porque las necesito. Vamos a tirarle esta otra. Que eso lo. Basta ya. Bien, bien. El tipo la agarró con la mano, no lo puedo creer. Bien, bien, bien. Vamos a tirarle eso. Bueno, no sé si me tenga que acercar más. Bueno, ya ahí lo derrotamos. Bien, bien, bien. Espera, acá. No, gente, sí que casi. Vea por dónde mandé eso. No puede ser, no es posible. Igual lo derrotamos porque van los primeros niveles, ya se lo saben. Vamos a ver si por fin completamos el tutorial. Ya deje bailar, mano. Bueno, gema de poder, bien, bien, bien. No está realmente nada mal. Vamos a ver si ya por fin terminamos el tutorial. Porque, gente, no soy para nada fan de los tutoriales. O sea, es muy, muy, pues. Fastidioso, la verdad. Dígame, ¿a quién le gustan los tutoriales? A nadie.
A nadie le gusta. ¿Ya por fin lo acabamos o qué? Bueno, y que califícanos. Y apenas juega como una partida. Es hora de mostrar qué puede hacer. Bueno, creo que ya. Sí, creo que ya. Ok, vence a la banda. Ok, ya por fin terminamos el tutorial. Bueno, vamos a obtener todas estas recompensas. Y esto acá, sí, sin mucho texto. Bueno, ¿qué es esto? Esto por acá son los mapas, ¿no? Bueno, tiene una buena cantidad de mapas. O sea, una buena cantidad de niveles. ¿Esto qué es por acá? Bueno, por acá tenemos, pues, para la tienda, ¿no? Sí, la tienda. Y pues para que le metan dinero, ¿no? Para que le metan dinerillo ahí y compren las gemas. Que esto por acá desbloquea con 10 gemas de poder. Bueno, eso... Ah, los amigos. ¿Qué es esto por acá? Bueno, las misiones. He visto que las misiones que son muy complicadas, ¿no? Según... bueno, ¿esto qué es? Bueno, para derrotar a este men. Acá tenemos, pues, nuestro perfil. Nuestro perfil. Próximamente, registro y todo eso, ¿no? ¿Qué es esto por acá? Bueno, acá tenemos el tema este de las pócimas y todo eso para ir a la batalla. Pues por ahora, uy, bueno, esto por acá está bastante extenso. No lo había mirado, bueno. Está bastante bueno esto, me gusta. Bueno, por acá, ¿qué más tenemos? Esto, supongo que estas cosas uno las va a ir desbloqueando con el tiempo. Así que pues realmente espero pues desbloquearlas pues el día de mañana. O pues voy a estar jugando un rato más, ¿no? Para contarles. Ya saben, parceritos, si les gustó el videito, no olviden dejar su like, comentar, lo que sea. Así que nos estamos hablando en un próximo videito. Así que la buena, parceritos.